Intentó escapar, pero fue muy tarde. En este video, que fue la prueba irrefutable para que la policía capture a Fernando Matos Paucar, de 37 años, se ve cómo la niña Giselle es llevada por el predicador evangélico hasta su casa. Las imágenes corresponden al día en que la niña desapareció. Una cámara de seguridad de un hotel frente a la vivienda del asesino captó todo. En las imágenes que hemos estado difundiendo a través de cadena televisión en los noticieros, hemos visto cómo la niña caminó con él. Tiene dudas a la hora de entrar, pero finalmente entra y son cuestión de segundos en los que se arrepiente y se ve claramente la demanda que ella intenta volver a salir y él la toma la fuerza y la mete nuevamente a la casa y cierra la puerta. Porque los niños son así, son inocentes, son personas vulnerables ante estos hombres que son corderos. Y aquí está la cámara de vigilancia. Tenemos aquí, están entrevistando también los medios de comunicación, pero ahí está la cámara. Esta es la cámara de vigilancia de uno de los hospedajes que están acá al frente. El video también muestra cómo espera unos minutos antes de ingresar a la casa. Sin embargo, al momento de estar dentro, parece arrepentirse y quiere escapar, pero su captor la retiene. Según el certificado de necropsia, fue golpeada en el estómago, lo que le quitó la vida, ya que el denominado monstruo de Chilca también la violó y llevó el cuerpo a un paraje alejado en Huancavelica.